tal, chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Binding of Isaac Repentance. Vale, vamos a seguir con el World Record, o intentarlo, no creo que vaya a ocurrir nunca, de Time to the Lost. Vale, tenemos una victoria ya. Toca seguir, a ver si conseguimos la segunda. Uf, a mí es que este desafío me pone muy tenso, tío. Por cierto, voy a hablar muy bajito y muy despacio porque son las 8 de la mañana. Hay gente durmiendo. Y no quiero molestar, coño. ¡Tarán! Por favor, que no me toquen muchas habitaciones con arañas. Es lo peor que te puede tocar con Titan de los al principio, tío. Las putas arañas. A veces te tocan habitaciones con arañas pequeñitas, que como se mueven patrones muy irregulares. O con las arañas saltarinas, que son lo peor. Porque a veces mete unos saltos kilométricos e instantáneos que dices, ¿qué cojones acaba de pasar? Vale. ¿Una llavecita? No puedo abrir esto. Caca petrificada. A ver, no está tan mal. ¿Puede estar la sala secreta en arriba o abajo? ¿Puede estar arriba o abajo la sala secreta? Bueno, no llevo mods, ya sabéis cómo va la cosa. Uf, Option sería increíble. Option sería increíble, boludo. Vale, así tenemos un poquito de suerte con los ítems como la runa anterior. La runa anterior tuvimos una cantidad de ítems chetados de inicio. O sea, me salió Cricket Head, Death Touch. Me salió una cantidad de objetos, fue una locura. Vale. Bueno, a ver, no está tan mal. Esto me permitía llevar dos cartas o dos trinkets. Hold me. Vale, creo que esto me permite llevar dos cartas y dos píldoras, ¿no? O sea, doble consumible en el bolsillo, lo cual no está nada mal. Doble trinket estaría cojonudo, pero bueno, doble carta no está tan mal. Por si conseguimos doble holy card. La sala secreta podría estar aquí conectada, ¿no? 10. ¡No! ¿Qué he hecho, gente? ¿Qué he hecho? Entra atacando como siempre hago. Bueno, a ver, ¿puedo llevarme esto? Con la esperanza de que me saliera una llave. Bueno, aquí tenéis la seed por si la queréis jugar vosotros. Recuerda que no llevo ni un solo mod. Voy a probar aquí. Nada. No he tenido suerte con nada, tío. Conseguí bastantes consumibles, pero vamos. Me da crack. No, ¿no puedo caerme en los agujeros siendo Tainted the Lost? No, ¿verdad? Como vuelo y tal. Para. Ole. Vale, dame algo bueno, por favor. Bien. Palillos está súper bien, tío. Palillos está cojonudo. Vale, primer piso. Había muchas cosas que hacer, pero pocos recursos. Vale, me gusta esta habitación. No corre ningún peligro. ¡Ay, por favor! ¡Dios! ¿Cómo se dividen de esa manera, tío? ¡Qué cagada más grande! ¿Cómo se dividen de esa manera? Hombre, también te digo, hay muchos patrones enemigos y habitaciones que todavía no sé hacer, ¿vale? Porque llevo sin jugar bastante tiempo. Y normalmente estos desafíos los haces cuando te conoces el juego ya al dedillo, todas las habitaciones. O sea, tampoco quiero utilizarlo como excusa, ¿eh?
Ah, si me sobrasen bombas, rompería esto por si sale un Small Rock. Uf, Bogo Bombs. Me molaría mucho llevármelo, tío. ¿Me da el dinero? No me da por una moneda, macho. Tengo la máquina reventaica, ¿eh? La pobre. ¿Esto es Isaac con una botella de alcohol? Lo parece, ¿no? Una Holy Card, por favor. La necesito. Uff. Bien, 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 bien. Aquí sacamos cositas, ¿eh? Aquí sacamos cositas con la caca petrificada. Oh, dinerito. Una Holy Card. Las cacas no me pueden dar Holy Cards, ¿verdad? Son las calaveras. No está mal el Spelunker. Lo malo del Spelunker es que no te abre la habitación, ¿no? O sea, te muestra dónde está, pero no te la abre. ¿Bogobombs te daba bombas? O sea, al recogerlo te daba... Nope. Vale, pues entonces tendremos que utilizar la bomba en las salas secretas. Quería utilizarlo en las rocas marcadas, ¿sabes? Por si sale en Small Rock. La Small Rock está muy bien, ¿vale? El problema de la Small Rock es simplemente que te reduce la velocidad de movimiento, ¿vale? Porque como te deja tonto. ¿Bombas? Nice. El libro de los muertos está bastante bien, ¿eh? Quizás está mejor que el libro de Belial, porque el libro de Belial es daño, el libro de los muertos es un escudo. Es que me gusta mucho el libro de los muertos como escudo, ¿eh? Vale. Vale, bastante dinerito para el siguiente piso. Voy a llevar el primer libro de Belial para matar al boss. Y luego vengo y recojo el libro de Belial, tío. Pero yo creo que el libro de los muertos va a ser mucho mejor como arma defensiva. ¿Arma defensiva? ¿Como objeto defensivo? Joder, qué mala habitación, tío. Habitación de mierda. ¿Cuánto daño me ha dado? 3 y pico, ¿no? Madre mía, qué mala suerte estoy teniendo, tío. Vida. Tears up. Estoy por llevarme el libro, ¿eh? Y hacemos Bookworm. Lo único bueno que tenemos por ahora es ese Tears Up de la píldora y palillos. Spelunker, Bogobomb, no son nada malos. Polydactyl está bastante decente. Pero nada más, ¿eh? Es que nada más. Param, pam, pam, pam. Vale, nos vamos. A ver si hay un poquito de suerte en los siguientes pisos. Gastar así el pacto, o sea, podía haberlo rechazado, intentar un pacto del demonio, ¿sabes? De los ángeles, perdón. Pero es que no vale para absolutamente nada. Perks. No. Su putísima reconcha madre. Dodgear eso no sé cómo lo he hecho, la verdad.
cantidad de corazones de alma. ¿Te imaginas que los corazones de alma de Lost los convirtiese, no sé, en dinero o en consumibles? Estaría guapo, tío. Y ahora es que me voy a confundir con los huesos. Y voy a acabar dodgeando los de mis colegas y comiéndome los de los enemigos. Joder, cuánto dinero, ¿no? Dinero es poder, ¿te imaginas? Number one, tío. Me va a reducir muchísimo el rango. Muchísimo. Vale, me va a capar el tier delay, eso sí, pero... me va a reducir mucho el rango. Aunque he cogido el lipstick, lo compenso un poquillo. Pero aún así, no lo veo viable, tío. Es que no lo veo viable, ¿eh? ¿Lo recojo? ¿Cuánto me va a bajar? Me han bajado 3. Bueno. Me he capado el tier delay. Un poquito más de daño. Estaremos cojonudos, de verdad, ¿eh? Un poquito más de daño y un poquito más de rango. Tan mal. Dedo de la suerte. No me vale para absolutamente nada. ¡Coño! Vale, llave, por favor. Bien, estupendo. Joder, qué salas de mierda, tío. Vale. Carbattery y mapa. No está mal. Nos podemos llevar esto, nos podemos llevar esto. Y por supuesto, me voy a llevar esto también. High Priestess. Y me voy a llevar esto también. Fíjate lo que te digo. Me lo va a gastar todo. Arriba aquí hay una sala maldita. Sala en L. Aquí es... tengo que explorarlo todo, tío. Por si me sale una. Holy car. Vale. Magic Mushroom. ¿Te imaginas? Sería como una sensación tan bonita dentro del culo. Que me saliese ahí un Magic Mushroom. Vale, vámonos. Lo hemos explorado todo. No hay nada más. Son gilipollas, tío. Los pinchos no deberían afectar a ellos, ¿eh? O deberían dodgearlos de alguna manera. Perfect Squeezy, tío. Qué putada. Squeezy Steer Delay. Podríamos habernos ahorrado el rango hacia abajo de number one. Bueno, no pasa nada, coño. Si podemos romper el cap de alguna forma. Por aquí. Aquí habría sido un sitio perfecto para utilizar el libro de los muertos, ¿eh? Magic Mushroom. No sé por qué cojo el corazón de alma. Me da como penita dejarlo ahí, ¿sabes? Daño. Más tier delay. Bueno, y eso. Creo que la muñeca daba rango, ¿verdad? Igual me renta, tío. ¿La muñeca no daba rango y tier delay? ¿O solo tier delay y corazones? Mierda, no me acuerdo, tío. No lo recuerdo, ¿eh? Así me saqué un poquito de daño. Si me saqué un poquito de daño, lo hago. Lo recojo, a ver.
gracias. Mira, Strange. La guardo para el boss mejor. Quiero cogerla porque yo creo que da rango, tío. ¿Por qué tengo en la cabeza que da rango? Te lo prometo, lo tengo en la mente, tío. Sí queda así. Sí que me da rango, sí. Hostia, este tío es peligroso, ¿eh? Este nunca hay que atacarle por debajo porque tiraba Brimstone, si no me equivoco. Bien. Me ha dado rango. Me sabía yo que daba rango, tío. Lo tenía en la cabeza, pero en el subconsciente. Vale, aquí un Magic Mushroom aquí. Pretty Fly. Protección, vida hacia arriba. Bien. Una carta que inventa. Que sala más extraña, ¿no? Que sala más rara, tío. Creo que nunca la había visto. Llama el timbre. Un segundo. Lo siento mucho, gente, de verdad. Lo siento mucho. Ya estoy, he tardado mucho. Perdonad, ¿vale? Venga, algo bueno en esta sala, tío. Algo bueno, déjame algo bueno. Ni siquiera me acuerdo qué hace Ips. Creo que ni siquiera recuerdo qué hace este ítem. Bueno, creo no me acuerdo qué hace este ítem. ¡Ay, Minimus! ¡Ay, me va a hacer Magic Mushroom, tío! Que está cojonudo, ¿sabes? Porque no puedo recordar. ¡Ah! Que tiro cosas, ¿no? ¡Ay, qué asco! ¿Para qué cogí esa porquería? Ni siquiera me acordaba qué hacía. Me puedo llevar esto, pero va a salir algo muy tocho aquí abajo. No voy a tener dinero y me voy a cagar en todo, ¿verdad? Ah, no. Porquería todo. Pero bueno, está bien tenerlo. Como apuesta de futuro, supongo. Lo
de tirar cacas, tío, no me mola. A ver, Minimush está muy bien, ¿vale? Me hacía falta velocidad de movimiento, que es una cosa hiper esencial con este personaje. Pero lo habría preferido Magic Mushroom en cualquier situación. Vale. ¿Algo bueno? A ver, la carencia Damañil. Dañamil. No. Dañanil. La carencia de daño se nota, eh. Dañil. Incluso algún objeto de rango de mamá. No me quejaría. The Fallen. Vale. Cuidado con este tío, eh. Ojo de Belial. Nada mal, ojo de Belial. Nada mal. Es un poco de daño extra, eh. Nah. Quieto. ¡Ay, Dios! Lo acaba de parar un escudo, tío. Lo acaba de parar un escudo, eh. Estaba sin Holy Mantle ahí. O sea, ahí me queda sin Holy Mantle, fijo. Ah, que también tiro bombas. Uf, qué asco de objeto, tío. Me arrepiento profundísimamente, de haber recogido eso. Es que ni siquiera me acordaba que hacía Ips. Es que ni me acordaba. Y dije, ¿qué hará, tío? Pretty Fly, otra protección. Uf, tenemos un montón de protección, eh. Lo cual está bastante bien. Vale, buena habitación para la, para el libro, ¿no? Pero necesito entre este piso y el siguiente algo de daño, tío. Urgente, ¿eh? Iba a decir, no necesito nada, porque he conseguido la Tears Up y he conseguido las Pretty Fly. O sea, que... Oye. Digo, ¿para qué me voy a tomar otra píldora, tío? Más tier delay, no me jodas, tío. Ay, demasiado mal, tío. Demasiado mal, demasiado mal. Demasiado mal. Vale, me quedaba por la izquierda, ¿verdad? Para, pam. Qué guapo, ¿eh? Como disparas dentro de las cacas estas. 750 tier delay. Vale, aquí podríamos sacar una Holy Card si gastamos todo el dinero en ella, pero... Evidentemente no quiero gastar todo el dinero en ella. Keeper Sack en descuento, tío. Keeper Sack en descuento. Mamma mía. Qué locura, ¿eh? El reloj azul es God. Pero el libro de los muertos también. Mira toda la protección que tenemos ante proyectiles. Bien. Hombre, a ver. 1,21 de daño. ¿Cuánto aumenta la píldora? Nada.
A ver, el reloj azul es muy bueno, tío. Es prácticamente, no victoria, pero te garantiza mucho, mucho, mucho. Uno de daño, perfecto. Es que es muy bueno, tío. Lo que pasa es que tenemos un restock aquí, ¿eh? Me puedo llevar Store Credit. Restoquear y utilizarla, ¿sabes? Me tengo que llevar el reloj. Me tengo que llevar el reloj, gente. 2.35 de daño. Me tengo que llevar el reloj. El reloj es demasiado bueno, tío. Mira todo el daño que hemos ganado, chaval. Mira que os lo dije, necesito un poquito de daño. Keeper Sack en descuento. Qué barbaridad, ¿eh? Quita, coño. Dame dinero, como sea. ¿Esto qué es? No lo sé. Esto tampoco. Retrovision. No sé para qué. Bueno, Small, perfecto. Iba a decir, no sé para qué me las estoy tomando si no necesito nada. Vida hacia arriba, ¿sabes? Por la cara. Joder, con las píldoras de los huevos. Amnesia total. ¿Algo bueno? Isaac Tears. Tenemos restock, pero ya no nos queda. No nos queda dinero en ningún lado, ¿no? O sea, me refiero, no puedo sacar dinero de ningún lado, ¿no? ¿Qué piso es este, por cierto? Necrópolis 1 todavía. Ah, que todavía queda la 2. Vale, por arriba he ido. Sí. Vale, metemos una bomba al restock. Para. Bueno, esto me vuelve inmortal de vez en cuando. Igual puede haber un poquito de suerte, ¿sabes? Había una sala maldita, si no me equivoco. Por el principio del mapa, puede ser. No pierdo la fe, un objeto. Vale, pues vámonos al boss. Hemos ganado 5 de daño en esa tienda. 5 de daño, casi. Cap de tier delay. Me duele mucho no llevarme el libro de los muertos porque es la armadura que me da. Es una maravilla, tío. Es una maravilla la armadura del libro de los muertos. Pero bueno, prefiero el libro, el reloj azul. ¿Qué quiere que te diga? Vale, con cuidado. Y a las cacas esas, tío. Estoy grabando, tengo audio. Sí, ¿no? Papeles de divorcio, tío. Ya tengo el cap de tier delay. Qué asco de sala. Champion Belt, la vela negra. Va de retro. No son malos ítems, ¿eh? A ver si puedo rascar algo de dinerillo. Que aparte el daño que voy a ganar comprándolo. Si compro Champion Belt, igual me sube el daño 3 puntos, ¿eh? Básicamente por el propio daño del ítem y por comprarlo, ¿sabes? Por Keeper Sack. Y por aquí, por la izquierda. No vuelvo a coger este ítem en mi vida, tío. En mi vida. Bien, dinerillo.
No voy a llevar doble trinket, no. Polidactyl solo me permite llevar dos cartas o dos píldoras. Dame el virus, anda. Dámelo. Un poquito de suerte, por favor. Un poquito de suerte, shot speed down. Tío, demasiadas píldoras. Solo me salen píldoras, ¿os dais cuenta? Ni una putísima carta. Ese de full... Vale. Estaba pensando en llevarme el de full para la sala maldita, pero dije, coño, pero si tenemos boss rush o no. No llego a la boss rush, ¿no? Nah, no llego. Lo vi tarde, ¿eh? Lo vi tarde. Lo vi bastante tarde, tío. Vale, dinerito. Me faltan un par de monedas más, tío. Vale. Dame cofres, tío. Dame cofres. Venga, coño. Vale. Uno más. Nada mal. Joder, qué mierda, tío. La llave de mamá. ¿Y me sale esa porquería? Flipante, ¿no? ¡No! ¿No me ha hecho daño? Suelta. Vale. Nah, ni de coña. Quizá con más daño. Con un Gotthea Holy Light, no sé. Me arriesgaría, ¿eh? Pero con esto ni de... Tío, las píldoras, por favor, basta. Perfecto, ya tengo para el Champion Belt. No tengo para nada más, desgraciadamente. Vale. Voy a poner el Champion Belt seguro, 100%. Hombre, también la vela. Que la vela simplemente te da inmunidad. ¿Esto me daba llaves al recogerla? Te daba una. La vela, la inmunidad a las maldiciones no está mal. Pero prefiero esto. 1.28, 2.41, ok. 2.41 de damages está bastante bien, Es increíble la progresión que nos ha dado Keeper Sack. Nos ha salvado un poco la run, Ese objeto es tan bueno. Keeper Sack es tan bueno, tío. Hombre, hay otras runes en las que coges Keeper Sack en este piso, ¿sabes? En este, y dices, ¿qué cojones? Hay otras que los coges más pronto. Hay otras que los coges con descuento de Steam y es una locura. Vale, let's go. Coño, ¿está acelerada? No, ¿no? Me acaba de defender el escudito, de esa lágrima, creo. ¿Algo bueno? Uff, Lusty Blood es increíble, creo,
Hermano, ¿por qué me salen tantas píldoras? Ah, claro, ya no me va a salir. Joder, he entrado aquí pensando en la voz rush y no me da tiempo a la voz rush. He perdido la sala maldita, tío. Vale, puedo tirar de full, pero claro, ¿cómo vuelvo? Nada, paso, tío. Podría hacer un poco el lío, ¿no? De full, el reloj azul. Nada, paso, tío. A ver, la Steel Blade está bastante bien. No está nada mal. A ver, muérete. Venga, joder, más tier delay, tío. Que yo soy el primero el que le flipa el tier delay. Pero tengo ya suficiente, ¿sabes? ¿Había una batería aquí? Sí. ¿Qué más había en el cofre? ¿En este? ¡Eh! ¿Son diferentes? Qué raro, ¿no? Qué raro, tío. Vale, puedo entrar aquí. Y si no hay nada, recular. Voy a ir directos. Hombre, a ver, lo suyo igual es explorar por si consigues la Holy Card, ¿sabes? Pero estoy teniendo tan mala suerte con los drops de cartas. Básicamente no entiendo por qué no me están saliendo cartas, ¿eh? No he cogido Little Buggy ni nada así. Por abajo no puede ser. Por abajo no puede ser y aún así voy, ¿sabes? Buena gente. Uf. Bueno, a ver, puede salir menos Holy Card. No está mal, ¿eh? Si pudiese llevar doble trinket, me llevaría Perfection y Pinky Shot. Disparos venenosos ese. Quita, coño, no veo. Loco, ni una Holy Card. Velocidad de movimiento no está mal. Ceremonial Robes no está nada mal. Uno de daño. Ya no puedo escalar más daño con objetos de este estilo. Me haría falta ya un multiplicador, ¿verdad? Curse of the Blind. Vale, me da bastante igual. Porque podemos entrar aquí. Recoger el ítem. Hello. También te digo, tener tanta velocidad de movimiento perjudica un poquito, ¿eh? El ir muy rápido tampoco es tan bueno. Voy a romper esto. Consolation Prize. Rango. No está mal.
¡Puf! Retrovision, gigante. ¡Retro! para pam, para pam, para pam. Get manual absolutamente para nada, tío. Y el dinero, a menos que me salga un Vegar. Boss, ¿no? Ah, no. No está aquí. Aquí no está el boss. ¿Por qué tantas píldoras? No he cogido nada que transforme las cartas en píldoras. No tengo Little Buggy. ¿Por qué tantísimas píldoras, tío? De verdad que no lo estoy entendiendo, ¿eh? Salgan tantas. Bueno, la run anterior fueron las runes de la Holy Card y esta es la run de las putas píldoras. Supongo, ¿no? ¿Quién queda? Perdón. Joder. Vale, eso está muy bien, ¿eh? Así, si le acabo con el ojo, tengo bastantes oportunidades. Aunque no tendría por qué. En serio, no debería cagarla, ¿sabes? Vale, esto puede ser una mierda. Lil Brimstone. Bueno, vámonos para arriba. Perdón. Curse of the Maze. Vale, un chiquitín. Si me das la brújula o algo de utilidad, restoca a estas alturas, la madre que te parió. Qué bien me habría venido restoca antes, ¿eh? Creo que aguanta esa cosa. Cofre de pinchos. Sí, ahora lo cojo, el cofre de pinch. Uf, moquetes, tío. A ver, moquetes me renta más que perfection, ¿no? No tengo ningún... No tengo nada. O sea, no tengo nada que sinergice con perfection. Santuario. Ups. Expecta. Esto por aquí, esto por aquí. Uf. Como odio ese ataque, tío. Por Dios. Parad, tío. Es que no me dejan acercarme. Vale, joder. Qué horror, ¿eh? Por aquí. Vale, por aquí no es. ¿Hay baterías en algún lado? No. Expecta. Vale, quiero entrar a Isaac con el
el reloj cargado realmente, ¿eh? Quisiera entrar con el reloj cargado, por si acaso. Tío, dame algo, lo que sea, me da igual. ¿Menos vida? No me vale para nada. ¿Dónde estoy? Vale. Pues vamos a limpiar esto. Te animo. Joder, qué saltos, tío. Vale, lo tenemos cargado, perfecto. Ah, su putísima reconcha madre. Vale, pff, me falta mucho daño, Me falta mucho daño para siquiera matarle rápido. Eso que tengo 12.50 con tier delay completo. Me empané, chicos, me empané con la... con el Holy Light. Me empané muchísimo. Vale, cuidado con las cuchillas esas. ¡Suelta! No vuelvo a coger ips, tío. No vuelvo a coger ips en mi putísima santa vida. Qué putísimo asco de objeto. Qué puto asco de objeto, tío. Bueno, vuelvo a tener el reloj cargado. Segundo try, chicos. No sé ni cómo esquivaba eso, te lo prometo. Vale. Continuum está muy bien. Esto no está nada mal. Y en Greedfly, pues bueno. ¿Para dónde es? Para la izquierda, quizá. Buscamos un Magic Mushroom. Mala suerte. Qué asco de putos enemigos, tío. Los cabrones esos que se entierran.
Vale, ¿esto qué es? De Moon no vale para absolutamente nada. Y tengo que pasar por ahí, tío. Vale, uno menos. Es que antes se enterraron los dos y no salían, loco. ¿Quién queda? Qué asco, tío, de verdad. Solo píldoras. A ver, yo creo que está por aquí el este, tú. No me gusta este ítem, pero bueno. La pata de grillo. Vale. Vale, tiene un montón de moquetes encima, ¿eh? Me piro ya. Segunda partida consecutiva, gente. Segunda. Qué asco, coño. En fin. Dos. Creo que es mi récord, ¿eh? Es mi récord. Personal best, dos. En fin, espero que os haya gustado. Dejad un like, coño, que no cuesta nada. Es gratis, joder. Le das el botoncito ese de para arriba. En el de la descripción tienes todo. Mi Twitch, canal secundario y demás, gente. No sé qué más deciros. Espero que lo hayáis disfrutado. Chao.